Buenos días, mis amores. Good morning, good morning. Hoy estoy haciendo un pozole para mi Daniel. Desde ayer, le dije, ya ven que me las llevé a Foodmax de compras, fuimos a comprar comida, que Dios Padre, me tardé horas arreglando esa comida. Puse la carne antes de las 6 de la mañana. Ahorita le voy a agregar lo que es el chile y el pozole. Ahorita voy a lavar todo, pero mi Daniel quiere que le haga unos omelets. De así con ¿cómo se llama? Con bacon y con jamoncito. No le gustan espinacas, así que es lo que voy a hacer ahorita. Quiero hacer una decoración para primavera y después yo creo decorar para Pascuas o juntarlo, no sé, como que estoy pensando si junto las dos cosas o nada más una decoración de primavera con colores rositas, pasteles y todo eso, porque pues tengo el tiempo. Hoy está bonito el día, mañana va a llover 100%, está pronosticado que va a estar lloviendo, así que quiero aprovechar el día. Tengo la casa limpia, tengo la casa lista, lavé cojines, allá están sin cojines, están ahí a las fundas, las voy a poner. En fin, es lo que quiero hacer porque no tengo el tiradero, ¿sí me entienden? Tengo la casa recogida para hacer todo lo que necesito. Y ahorita mientras voy a hacer el desayuno, también me voy a hacer un omelette para mí, para desayunar. De nada más que quiero que se me seque el pelo. Les digo que el sol está bien bonito, vean. Interfiere. Pero el sol está súper precioso. Déjenme, voy a poner a hacer los omelets, mis amores, y ahorita las veo. A cocinar su omelette de Dani. Voy a poner en la mitad nada más y la otra mitad la voy a agarrar para mí, pero yo le voy a poner jitomate, cebolla y espinacas, porque así a mí no me gusta. A él nada más le gusta con huevito y y jamón, pero a mí la verdad me gusta con todo. Y por supuesto el queso. El queso ahorita se lo voy a poner y ya lo dejo tapadito, pero este es para él. Y aquí tengo el quesito, le pongo quesito mozzarella, le voy a poner aquí. ¿A ustedes cómo les gustan los omelets a sus niños? Miren, se los voy a mostrar acá. Ahí está, con el quesito y todo. Lo voy a dejar que se cocine un poquito y al ratito lo volteo para dárselo. Y su pozole que le estoy haciendo, Padre Santo. Él ya saben que le encanta el pozolito. Ya la carne está en su punto. Ahorita ya tengo el sartén ahí para asar los chiles rojos. El pozole, mis amores, yo le pongo carne de pollo, carne de puerco, hago una lata de pozole y le pongo unos 10 chiles, ya sean guajillo o chiles rojos, de tu preferencia. A la carne le pongo una cebolla entera, una cabeza de ajo entera. Cuando la pongo a hervir, le pongo orégano, mucho orégano, y le pongo Knorr Suiza y sal de ajo y la dejo que hierva bien, bien, bien. Primero le pongo la carne de puerco y después le agrego la de pollo. Y ya que está bien cocido, ahora sí le agrego lo que es el chile, lo hago frito y sale un pozole deliciosísimo. Antes de que se me olvide, le quiero mandar un saludo bien grande a Sandra López. Ella está en el club de fans de Silvia en tu vida. Y ella, tuvo, desgraciadamente, se le quemó su casa. O ella tiene una casa como la mía, una mobile home o una trailer, como así como la mía, y se le quemó. Y miren qué feo, Dios mío. Miren, ahí pueden ver cómo se le quemó su casita, la pobre. Sandra, te mando un fuerte abrazo. Yo sé que es bien triste algo que pase así, pero bendito sea Dios que están bien ustedes, imagínate. Yo sé que es feo y es triste lo que te pasó, pero hay que verle el lado bueno, que están ustedes bien. Y primeramente Dios, van a tener otra casita mucho más bonita que esa o quizás igual de preciosa, pero por lo menos están con bien, ¿me entienden? Y los accidentes pasan, mis amores. Y no me vayan a decir, las trailers solamente se queman, no, se queman las casas, palacios, mansiones, trailers, todo puede pasar, los accidentes no discriminan. Sea casa como sea, pasan los accidentes. Así que recibo un fuerte abrazo.
con mucho cariño. Recibe un fuerte abrazo tú, tu familia, y primero Dios, pronto van a estar pues con su casita de nuevo. Así que Sandrita, un abrazote fuerte. Y ya voy a voltear mi omelette, que ya está cocidito la mitad. Así que miren, uy, se lo hice grandote a mi pequeño. Se los muestro. Miren, así quedó su omelette de mi niño. Nada más le voy a poner ketchup aquí para que él coma, que se tome su leche. A lo mejor le voy a hacer un chocomil. A él le gusta leche con chocolate. Y que se ponga a desayunar su omelette. Ahí está, papi, vente, mi vida. Miren, al mío le puse espinaca, cebolla, jitomate. Y le puse todas las verduritas, miren. Este sí, el mío lo hice diferente. Danielito, pues nada más con jamón y queso. Pero el mío sí, bien preparado, mis chicas. Bien preparadito. Así que quede sabroso para comérmelo. Deliciosísimo. Le voy a poner el quesito. Acomodo. Saben que salí allá afuera, miren las canastas cómo están, estas cajas bien polvosas, vean, miren, salí allá afuera para sacar mi decoración y quiero ver lo que tengo aquí para decorar. Espérenme, las pongo por acá a este lado. Quiero ver qué tengo para ahora de primavera. Porque el año pasado compré toda esta decoración en la tienda Tuesday Morning. Y todo eso estaba regalado. Me parece que estaba al 90%. Agarré este conejito. Qué bonito es. Tiene rosita y colores así. Es de maderita. Y por eso quiero saber qué tengo aquí. Porque ayer fui a Marshall y estaba mirando los conejitos. Pero digo, no, necesito primero ver qué tengo. Miren, agarré esta también. Déjenme le bajo aquí. Miren, ni me acordaba que había agarrado también esta conejita tan bonita, vean. Agarré varias y yo de hecho yo les puse el año pasado a la venta los que yo ya tenía, les puse en Postmark. ¡Ay, se quebró! ¡Ay, no me digas, se quebró este! ¡Ay, no! Miren, chicas, y este está tan bonito, tiene ahí el moñito. Virgen Santa, y ahora lo voy a pegar. Sí, lo tengo que pegar. Miren, se le quebraron y está precioso. Vean, con su moñito rosita. Estos también estaban todo al 90%. Sí, mi amor. Miren también este, qué bonito. Vean qué precioso. Dice Happy Easter. Vean este otro que agarré tan bonito. Y me quedé pensando cuando estaba en la tienda, dije, necesito saber qué tengo porque no me acuerdo. Realmente ya no me acordaba. Todo esto es de la tienda Tuesday Morning, mis amores. Tienen unas cosas preciosas. Vean qué orejitas tan bonitas y su colita. Todos estos están bien bonitos. Así que ya no voy a comprar para decorar más que mis cojines. Miren este otro. Son el set, los dos. Miren, los dos bonitos. Nada más voy a comprar dos cojines de acento, uno para el sofá y otro para mi recámara, y sería todo lo que voy a comprar. Y flores ya tengo. Este es el set con el otro. No, este es diferente. Este es diferente, este es con un huevito rosita, vean, atrapadito. Todo esto me acuerdo cuando fui a comprarlo. Uy, pagué nada por esto. Pagué absolutamente nada, mis amores, por todo esto. Miren este otro cuadrito. Happy Easter. Vean qué bonito. Miren. Pero ¿saben qué les voy a contar? Ahora este año, en diciembre, cuando pasó lo de Navidad, casi no había nada. No sé. Antes, como que la gente ahora le gusta decorar y ahora ya ganan todas las cosas.
Este dice Hello Spring. Ay, también se quebró. Oh my goodness, vean. También se quebró. Dios mío. Uy, se me quebró también esto. Híjole. Qué barbaridad. Miren, está quebradito. Lo voy a pegar. Ahí tengo pegamento. De una vez lo voy a pegar. Acá también tengo unas carretitas que les mostré el otro día. Aquí están, miren. Tengo esta carretita tan bonita, vean. Esta ya se las mostré el otro día. Tengo este, ay, hermoso, que está grandotote, vean, también. Así que ya, para comprar cosas así, ya no. Hoy también tengo este. Este son con los huevitos del mismo color. Tengo este banner también, rosita. Oh, miren, acá está. Este es el set. Pero todas estas son cosas que ya había comprado. El problema, voy a sacar esto para pegarlo de una vez. Ahí tengo el pegamento para que se me pegue. Miren, estoy sacando también toda la decoración como flores que tengo. Y puse estos tulipanes en este jarrón que pinté. ¿Se acuerdan que era color oro? Bueno, en este blanco. Y se miran preciosos. Miren qué hermoso se ve. Díganme si no se ve divino esto. Se ve precioso, mis chicas y chicos. Ah, hizo contraluz. Espérenme aquí. Miren qué bonito se mira. Es que saben que voy a llevar una cajita de cosas a la tienda de la Goodwill. Porque tengo varias cosas que ya no quiero. Que ya, pues las he usado. Y otra cosa que ya quiero abrir espacio para lo nuevo. Por ejemplo, voy a regalar estas flores que son para otoño. Las usé, ya las he usado, pero ya como que... Estas también, me sobró esa ramita, también la voy a llevar a regalar. Por ejemplo, como todas estas bolitas que tengo aquí de la tienda del dólar, también son cosas que ya no ocupo. Estas sí las voy a sacar porque estas sí las uso. Entonces voy a ir por toda la caja, voy a ir viendo qué quiero, qué no quiero, para ir abriendo espacio. De hecho, les voy a hacer algunos videos tocando ese tema de ir sacando lo que uno no necesita, porque pues... Luego a veces tenemos las cosas ahí y no las ocupamos. Yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Yo a veces cosas que tengo ahí, las tengo por tiempo, no las uso. Y no tengo mucho espacio. Este es el problema. Si tuviera espacio, pues las guardara. Pero ya ven que ahora he optado por decoraciones bien mínimas. Ya no voy a hacer el video de la decoración. Me quedé con ideas. Miren, ahí le puse unas flores rositas. Ahí las pueden ver. Allá dejé otras cosas. Pero... Estoy haciendo mi pozole, estoy editando. Esta semana va a haber dos videos de limpieza, pero pues ni modo, lo tengo que hacer así. Y ya para la otra semana les hago la decoración. Ahorita voy a... Dios mío, tengo muchas flower, chicos. Dios mío, tengo muchas flower. Tengo muchas flores. Demasiadas flores, mis amores. Vean. Las puse todas aquí para que reposen, para que se formen. Vean. No todas. Mentirosa. Puse unas cuantas. Miren, tengo varios estilos. Tulipanes, blancas, amarillas, rositas. En fin, estas también las puse ahí mientras... Para que se me estiren y se pongan bonitas, porque no sé cuáles voy a utilizar. Aquí puse estas, vean qué preciosas quedan estas. No las voy a dejar ahorita, porque esta yo creo que las voy a poner hasta el verano. Pero las saqué aquí. Acá a este lado puse estas, pero ahorita las voy a poner en un jarrón para que reposen y descansen. Y a ver si mañana, jueves o el viernes, ya por fin decoro. ¿Saben qué me cambié? Me puse este suétercito porque está el día bien bonito. Ese suéter de Shein, pero lo he tenido por 4 años. Este fue de los primeros que me pedí. Y miren,
Está bien padre. Me encanta el color. Nada más me voy a poner mis tenis y vámonos, mis chicas, a comprar los aguacates y a dejar esas cositas. Esta tienda tiene algo que te cautiva. Esta tienda tiene algo que me encanta. Ay, Dios, me perdí. Yo quiero buscar un tinte para el pelo. Vénganse para acá. Vámonos para atrás. Acá está. Quiero buscar un tinte para el pelo. Les digo que esta tienda tiene algo que me encanta esta tarde. Me fascina. Déjenme buscarme mi tinte. No está el tinte que uso. No lo veo. No hay. Oh my goodness, ya traigo las canas bien blancas. Ya traigo las canas bien blancas. Ya traigo las raíces, miren, aquí pueden ver. Bien blancas, necesito mi tinte. Y no hay. ¿Qué compraré? No sé, otro voy a tener que comprar. Voy a llevarme mis aguacates. Yo creo que voy a llevar unos 4. Se ve que están buenos. Este pan está bien rico. Es de canelita y sabe delicioso este. ¿Cinnabon se llama? ¿Cinnabon? Está bien delicioso, mis amores. Estos se me hacen tan bonitos. Miren. Estos arreglitos. No sé si están a $10 o a $25. No sé. Pero si cuestan $10 están perfectos. Está bien bonito el color. Llamativo. Me encanta la base blanca. No tienen tanta decoración aquí en Target. Pueden ver que no hay tanto. Miren, es todo esto que está aquí. Casi todo se acaba bien rápido, me imagino. Pero los cojines están carísimos aquí. No, hombre, $25, muy caros. Me encanta cómo se ve, miren. Vámonos, ya agarré mis aguacates y lo que ocupaba. Se mira todo bien padre así, me gusta. Ahora sí, vámonos a casita. Ya compré mis chips y compré mis aguacates. Y traje el pancito que les dije. Y yo no sé para qué me traje el carrito cargando hasta acá, si son 3 cosas. Pero pues ya me lo traje. Yo me estaciono hasta bien lejos, donde estoy cerca de dejar los carritos. Así que no me preocupo. Miren, ahí lo voy a dejar porque siempre me estaciono hasta por acá, hasta por acá. Déjenme guardar las cosas. Bueno, mis amores, vamos a comer con Daniel y Cristian. Cristian todavía está aquí. Mi esposo está trabajando, así que miren, ya piqué todo. Piqué aquí lechuga. La puse en este jarrón que compré ayer en Marshall o TJ Maxx. Está tan bonito. Acá puse los chips. Y acá puse aguacate, cebolla, chile, limón. Miren, quedó todo así bien bonito. Ahorita vamos a comer porque mi niño está de antojo y le complací su antojito. Miren, mis amores, así decoré esa parte. Ahorita por ahorita la voy a dejar. Ahorita por ahorita, sí, pues, por ahorita la voy a dejar así. Acá puse estos 2 jarroncitos, miren. Estas flores son las que tenía en el comedor. Aquí puse esta guirnalda que me la hizo Maca. Ella tiene un canal muy bonito y me hizo este rosario o guirnalda. Está preciosa, me dijo, para que me dé suerte en mi hogar. Ahí la puse. De por sí me gusta. Como que siento que queda así como neutro todo así. Aquí puse estas, ¿cómo se llaman? Jarrones, no. Se llaman bases.
Esta la pongo siempre en Navidad, pero siento como que están muy grandotas y no le encuentro lugar. Mientras las voy a dejar ahí. Así que mis amores, me voy a poner a editar. Me voy a poner a descansar un rato porque mi hermana va a venir ahorita. En lo que mi hermana llega, pues prendí ese calentador de cera también. Allá tengo otro igual. Le puse ahí hasta otro para que huela rico. Tengo también mi velita prendida. Voy a abrir un poco la ventana, la abrí hace rato para que entre aire nuevo, aire fresco. Y yo creo que hasta aquí las voy a dejar, mis amores. Gracias, mis reinas hermosas, por su cariño, por su amor, por hacerme sentir tan querida, apapachada todo el tiempo. Me voy a comer un pan, yo ya comí, pero no importa. Este es el pan que traje hace rato, ¿se acuerdan que lo traje de Target? Me encanta. Lo voy a tomar con un vasito con leche. Vamos a calentar uno con mi Dani también. Y las veo mañana, ven que ahorita les estoy grabando. Van a tener vlog todos los días esta semana y van a tener video de limpieza y de decoración. Y gracias a todas ustedes por quererme y de verdad que se los digo del corazón. Yo tengo una comunidad tan preciosa, mis amores, no es por nada, pero este canal está lleno de buena vibra. Todas ustedes son bien respetuosas, lindas, con mucho cariño, tratando de ayudarse unas con otras. Y eso es bonito porque lamentablemente hay muchas cosas malas en el mundo y cuando ustedes vienen a este canal, yo siento que vienen a refrescarse, a sentir alegría conmigo. Y así soy, mis amores. Hay veces que tengo días bien difíciles y me siento yo por dentro como triste o cosas así, porque pues mi vida no es perfecta. Nunca les voy a decir que mi vida es perfecta, pero yo trato de sonreír y de sacarle lo mejor a la vida, aunque me sienta mal a veces o me sienta desanimada por cosas que paso, cosas que vivo, pero yo siempre le pongo una sonrisa y digo, mañana va a ser mejor. Y así es. Siempre hay que pensar que mañana va a haber un mejor día. Así que esa es mi mentalidad para todo en la vida. Hasta para cuando estoy enferma, digo, mañana me voy a sentir mejor. Igual cuando tengo problemas, digo, mañana voy a estar mejor. Y así sucesivamente, y así pasa. Así que las quiero, mis amores, no se desanimen. Como les digo, la vida no es color de rosa, pero hay que tratar de seguir adelante echándole ganas y a seguir aquí luchando. Las quiero mucho. Pasen buena tarde, buenas noches, buenas mañanas. A la hora que ustedes me vean, mis reinas, reciban todo mi amor como Walter Mercado. Reciban todo mi amor como Walter Mercado. Reciban todo mi cariño con así bien. Si necesitas un abrazo fuerte, yo te lo doy a la distancia. Recíbelo con mucho amor, échale ganas y nos vemos mañana. Recíbelo con ganas, échale ganas y nos vemos mañana. Las adoro, mis reinas hermosas. Dios me las cuide, me las proteja y nos vemos. Bye. Adiós. Bye bye.